I'm going to be talking in Spanish. Voy a hacer este video en español. Voy a... Mi español no es tan mal, pero no es tan bueno. Pero, like, me vas a entender. Como, like, anyways. This video is going to be in Spanish. It's going to be how I lost my arm at 19 in Spanish. Spanglish, Spanish, oh, Spanish. Este video lo voy a hacer en español de cómo yo perdí mi mano a los 19 años. Nunca he sido un video en español para mi canal, así que va a ser mi primera vez haciendo un video en español. Y muchas personas me han preguntado, hey, ¿por qué no haces tu video en español? ¿Por qué no haces un video? ¿Por qué no haces cómo perdiste tu mano en español? Así que voy a hacer este video en español. Si no han venido a mi canal, hola, muchas gracias por estar aquí. Yo tengo 22 años. Y yo perdí mi mano hace, van a ser 3 años en septiembre. Me acabo de casar hace 4 meses y ha sido una aventura y algo muy bonito. Perdí mi mano septiembre 5 del año 2020. Sí, 2020, el año 2020. Y era un viernes cuando yo fui al campamento. Nos fuimos como en la tarde. Mi mamá me dijo, mija, vamos a ir camping. Vamos a tener tiempo con la familia. Y yo en este tiempo, yo estaba en el colegio y trabajaba 2 trabajos, así que siempre estaba ocupada. Mi mamá quería estar tiempo conmigo, con mi hermano. Mi hermano no fue, pero yo sí fui. Y dije, ok, pues vamos a ir. Y no sé por qué, pero desde el comienzo comencé a sentir como inquieta. Me comencé a sentir inquieta. Y me acuerdo que yo estaba en el carro con mis padres. Yo escribí mis notas. Un poema que no expliqué en el otro video, pero estoy explicando ahorita. Básicamente diciendo que no me, me siento como que algo va, como que algo va a pasar, como me siento inquieta. Y me acuerdo escribiendo ese poema y dije, oh my, Alex, son mis sentimientos, ¿por qué me estoy sintiendo así, Señor? Cuando yo digo Señor, estoy hablando del Señor, like Dios. Yo creo y tengo fe y soy cristiana. Y me acuerdo que iba en el carro y me sentí así, lo dejé así, dije, ok, pues así lo voy a dejar. Me acuerdo que llegamos ahí el viernes en la noche y miré una amiga mía y otros niños que yo cuidaba. Me acuerdo que en la mañana tenían un razor y tenían un quad. Yo no sé cómo decirlo en español, pero son como, no son motos, pero son como los que tienen 4 llantas y no se ven muy peligrosos. Así que yo y otra jovencita nos subimos en el quad. Y todo estaba bien, nada pasó con el cuarto, todo estaba bien. Pero todo cambió cuando yo me subí arriba del Razor. Yo me acuerdo que le pregunté a todos los padres, hey, like, quiero llevar a tus niñas conmigo. Está bien si me llevo a las niñas. Y yo sé qué responsabilidad es tener a niños contigo. Y me dijeron, sí, sí, está bien. Los que se subieron conmigo en el Razor era una niña de 15, otra de 12 y otra de como 13. Y les dije a todos, pónganse los cintos, no vamos a mover este razor si no se pone el cinto. Así que todos, gloria a Dios, que todos nos pusimos el cinto y después nos fuimos. Y me acuerdo que iba en el razor, iba manejando, iba bien, no iba muy recio. Era mi segunda vez manejándolo, la primera vez no lo manejé tanto, pero lo manejé. Así que ya estaba como, ok, es como un carro. Básicamente es como un carro, te pones como de reverse, reversa, le pones ir, like drive, todo le pones, así que se siente como un carro. El campamento acaba de llover, como 2 días antes llovió ahí, así que la carretera estaba así como no muy estable, como no sé cómo dice, así creo que se dice así, estable. Estaba muy como así, así como me expliqué ahorita. Íbamos a una velocidad no muy rápido, así que yo tenía control del volante. Y me acuerdo que iba con las niñas manejando. No les dije dónde estábamos, pero estábamos en Happy Jack. Y cuando yo y las niñas estábamos en el Razor, no estábamos cerca de nadie, de humanos, nadie. Nadie estaba cerca de nosotros. Porque cuando tú estás en un Razor, no debes que estar donde están las casitas de campamento. No debes que estar cerca de las casitas porque puede pasar un accidente con ellos. Ellos están caminando y es muy peligroso. Así que nosotros ya estábamos off-roading, que significa ya andamos allá por el cerro, por las montañas, muy lejos, más allá. Me acuerdo que tomé una vuelta. En esa vuelta fue
fui como así, iba todo derecho. Y me acuerdo que el razor comenzó a irse de lado a lado. Vamos a actuar como si este es el razor. Y el razor iba así, de lado a lado, despacito así. Y yo dije, oh my, like, dije, oh no. Había pánico en mí. Dije, oh my gosh, este razor debe que ser esto, no estoy segura. Y las niñas de atrás andaban gritando de gozo, de alegría, porque oh my gosh. Pero la niña al lado me vio y miró ese miedo en mis ojos. Y dije, oh my, like, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo que el razor se estaba yendo de lado a lado así, de ladito a ladito. Y hay un video que voy a poner abajo donde se ve básicamente todo mi accidente. No lo puedo enseñar en este video porque la primera vez que lo subí me dijeron que era una restricción. No se ve mucha sangre, pero se ve poquita. Anyways, lo voy a dejar ahí abajo si lo quieren ver. Después de ahí me acuerdo que el razor se cayó así. Y yo sé que van a decir, ¿cómo que se cayó así? Razor no se pegó contra un árbol. No se pegó con un árbol, no sé. Dio vueltas, marometas, no sé, nada de eso. El razor literalmente, este es el razor, así, se cayó al lado y se arrastró poquito, no se arrastró mucho. No iba a una velocidad rápida para que el razor se arrastrara hasta allá. La manera que se cayó el razor fue de una manera como que el razor literalmente se cayó así al lado y se arrastró poquito. Nada les pasó a las niñas, nada. Tenían el cinto, ni un scratch, nada. Ellas estaban perfectamente bien. Pero yo lo que vine haciendo es que puse mi mano afuera. Yo no tenía mi mano afuera, yo tenía dentro mi mano así manejando. Y lo que pasó es que, no sé si les ha pasado donde alguien los pucha, o se van a caer, o se tropiezan en algo, y tratan de agarrarse con su mano para sostenerse, y es lo que yo hice. Saqué mi mano para sostenerme, pero la cosa es que no me podía sostener porque el razor se estaba arrastrando. La primera cosa que yo pensé en mente, ay, o sea, como like, sostiénete y trata de protegerte. Mi cabeza se va a venir pegando al piso. Y al momento que saqué mi mano para afuera, el razor le hizo así, tan, 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 tan. Yo tengo nomás de aquí para arriba. No tengo el elbow. ¿Cómo se dice elbow en español? Yo no tengo el codo. Lo que le pasó al codo es que el codo se fue para afuera y al tiempo de sacar la mano se hizo así. Así que se trozó todo lo que viene siendo del codo para abajo, se hizo así. Y la única cosa que yo tenía completa fue mi mano. Me acuerdo que cuando yo saqué la mano, sentí como que mi mano se estaba quemando. Y al momento cuando ya se paró de arrastrar, yo estaba en shock. Estaba en shock porque no podía creer que no iba a lo loco. No miré el peligro porque no se sentía que había peligro. Y al momento que el razor se cayó, dije, no puedo creer que esto pasó. Cuando me caí, yo escuché pip, como cuando las personas van a la armada. Y la niña de lado me comenzó a gritar. Dijo, Lidia, Lidia. Porque como que yo, de tanto el golpe, como que ya me quería ir. Y la niña al lado, gloria al Señor por su vida, ella me dijo, Lidia, Lidia, Lidia. Y es cuando yo vengo y reacciono. Y le comienzo a decir, los niños, como a mí lo que me preocupaba eran los niños. Le dije, mi mano, no la puedo ver. Y cuando miré al lado, lo que yo miré es mi mano estaba como en la tierra, como si estaba enterrada en la tierra y nomás se miraba esto. Pero la niña de atrás miró mi mano. Y yo volteé y atrás estaba esto, mi mano. Así que lo que pasó es que se destrozó y se como que se enchuecó así y así quedó mi mano. Cuando yo miré esto, me quedé en shock. Y dijo la niña, quítate el cinto. Y es cuando yo me quito el cinto, luego me quito el cinto. Y dije, no, aquí me voy a morir, no hay nadie. Estoy literalmente en el medio del desierto, como no hay nadie. Nadie me puede escuchar mis gritos, nadie puede verme. Y dije, no, like, no puede estar pasando esto. Esto no más pasa en las movies, esto no me pasa a mí. Y me acuerdo que había una familia, que esto fue un milagro de Dios, había una familia que estaba acampando donde yo me caí para estar lejos de las personas. Ellos estaban ahí para estar lejos de las personas, porque las personas andaban allá. Pero ellos dijeron, ya llevamos 2 años campando aquí porque nos gusta estar lejos de las personas, algo más privado.
Si yo me fuera caído más enfrente o más atrás, ellos no me fueran escuchado. Comenzaron a gritar como, help. Y me acuerdo que vienen corriendo a mí. Y en este momento estaba ahí una asistente médica y estaba el sheriff. El sheriff estaba ahí. Y al sheriff le llamaron el viernes porque había un accidente o algo, un incidente. Alguien estaba siendo racista. El sábado es cuando llegó el sheriff. Y él ya se iba cuando yo me caí. Todos vinieron a mí, corrieron y me levantaron del baser. Y yo me acuerdo que me quité el cinto y me salí por la ventana. Todavía no sé cómo me salí de la ventana. Me acuerdo que en este momento yo me desmayé. Me desmayé porque me estaba desangrando mucho. Esos pocos segundos que se sintieron eternos, yo ya me estaba desangrando. Me acuerdo que las niñas tratando de correr por mis papás. Ellos estaban lejos, se tuvieron que venir en carro. Porque como les dije, no había campamentos o personas. Y me cubrieron la mano para que yo no la miraran. El sheriff ya le estaba hablando a la ambulancia. Preguntaban, ¿cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? Y me estaban preguntando preguntas. Y en el video se escucha que yo les pregunto, ¿me voy a morir? Miré cómo todos estaban reaccionando y dije, esto no es, no me corté. No perdí un dedo. Algo está pasando. Y yo no me sentía bien cuando tenía mi cabeza recargada en la pierna de la señora. Es, me están preguntando mi nombre y cuántos años tengo para ponerlo en mi tumba cuando me muera. Y me seguía diciendo yo misma, tengo 19 años, like, estoy bien chiquita, ¿cómo puedo morirme ahorita? Tengo mucho que vivir y no he mirado mucho, no he hecho mucho en la vida para yo morirme a los 19 años, estoy muy chiquita. Papi me dice, mija, mueve tu mano, mija, mueve tu mano. Y yo no podía mover mi mano. No podía mover mi mano. Cuando mi mamá me decía, mueve tu mano, yo no la podía mover. Y le decía, papi, yo no puedo mover mi mano, no la puedo mover. Y me acuerdo que la señora agarró a mi mamá y mi papá al lado. No sé si les dijo, tu hija va a perder su mano. Le explico poquito, pero ellos no sabían que iba a perder mi mano. El accidente pasó a la 1:35 y yo llegué al hospital casi 2 horas después. Me trataron de subir al carro y luego me bajaron porque dijeron, si esta niña no la llevamos al hospital, se puede sangrar, se puede desmayar algo, porque yo ya me quería dormir. Cuando me subieron al carro, me bajaron porque llegó la ambulancia. La ambulancia no podía llegar a mí porque había muchas rocas y era muy difícil llegar a mí. Y luego trataron de llevar un helicóptero a recogerme, pero había muchos árboles. Había mucho que estaba ahí, pero al fin del día el Señor puso cada cosita para que yo estuviera aquí hablando con ustedes. Me llevaron en la ambulancia y me llevaron a la ambulancia en la carretera y me recogió el helicóptero porque estaba muy lejos de un hospital. El hospital no estaba a 1 minuto de caminar, no, o 15 minutos de manejar, no. El hospital estaba lejos porque estábamos en Happy Jack. Yo no lloré, yo no grité. Yo lo único que estaba tratando de hacer es sobrevivir. Me seguía diciendo yo misma, mantén tus ojos abiertos y respira. Que dije, si tú te duermes, ya no vas a amanecer, ya no vas a despertar. Era mi miedo que me iba a morir. Yo pensaba que me iba a morir. Yo me acuerdo diciéndole al Señor, Señor, estoy muy chiquita. Like, yo sé que yo puedo ser más para ti. Yo sé que puedo ser más en este mundo. Y dije, Señor, no puede ser mi final. Me acuerdo que me subieron al helicóptero. Y en el helicóptero yo le dije al Señor, si es mi tiempo de irme, ok, que sea tu voluntad, pero si todavía tengo un propósito en esta vida, me duele. Y me acuerdo que es cuando como que me iba y me venía y me iba y me venía. Y yo no lo podía creer porque dije, estoy muy chiquita, like, no me puedo morir ahorita. Y cuando te pasa en algo así, tú nunca piensas que te vas a morir. Cuando tú estás en el carro, no piensas, tú piensas en lo que vas a hacer mañana de comer o tu futuro. Tú nunca piensas, me voy a morir hoy, me voy a morir mañana. Y me acuerdo que cuando iba al helicóptero, me llevaron al hospital y me quedé arriba como del techo. Y me acuerdo que regresé y abrí los ojos y muchas personas estaban corriendo a mí. Me pusieron una cama y yo le dije a la señora, ¿vas a poder salvar mi mano? Y me dijo, no. Y es cuando yo dije, aquí puedo llorar porque aquí me pueden
Me pueden poner algo para que no me muera o no sé. Es más seguro llorar aquí que llorar allá. Y me acuerdo que comencé a llorar y le dije, todavía voy a poder agarrar un bebé. Porque en ese tiempo yo tenía un novio que es mi esposo. Yo miraba un futuro con mi esposo, que era mi novio en el tiempo. Y dije, yo quiero tener niños un día. Y yo nunca miré esto hasta que conocí a Moisés. Y le pregunté, ¿voy a poder cargar un niño? ¿Voy a poder cargar un niño? Y me dijo, ya sí. Porque dije, ¿cómo voy a hacer la vida sin una mano? ¿Cómo puedo ir al gimnasio? ¿Cómo puedo agarrar un bebé? ¿Cómo voy a manejar? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a trabajar? Y me acuerdo que me dieron medicamento y ya pues me levanté. Y el domingo me levanté y miré al lado y no miré una mano. Y le dije al doctor, no le podía decir nada porque estaba entubada. Y es cuando el doctor me quitó, le dije, quítame el tubo, por favor, se lo escribí y me lo quitó. Y le dije, ¿y mi mano? ¿Por qué no pudiste sacar mi mano? Y él me explicó y le dije, enséñame. Como que no lo podía creer, yo necesitaba que mirarlo. Y miré mi mano y pues no la podían poner, no se la podían conectar, no nada. Y me acuerdo que no quería ver familia, esto pasó en el 2020. En ese tiempo había COVID y tu familia no podía venir a verte nada. Y me acuerdo que yo estaba en el hospital sola y siempre le digo a mis papás que los quiero mucho, pero yo quería tener ese tiempo a sola porque era un tiempo difícil para mí de aceptar que yo nunca iba a tener una mano, que esta va a ser mi vida, que me sentía como que la vida, no sé, me sentí hopeless, me sentí como derrotada, me sentí que ya no quería echarle ganas. El enfermero que me ayudó era misionero. Me pusieron en un lugar especial, como urgente. Él era misionero y era cristiano. Y yo todavía le estaba diciendo a él, Dios es bueno y Dios es fiel. Y estoy aquí. Pero todavía estaba triste, porque aunque yo estaba agradecida con el Señor porque tenía vida, estaba triste por la situación. Y me acuerdo que el domingo en la noche dije, hoy puedo llorar en paz. Y comencé a llorar y llorar. Y le decía al Señor, no tengo mano, ¿cómo le voy a hacer? Tengo dolor, ¿qué voy a hacer? El Señor me recordó de algo que me motivó a seguir adelante. Él me recordó que va a haber un día donde no va a haber dolor y no va a haber sufrimiento. Hoy que tengo vida, debo que hacer algo con eso. Yo teniendo vida es porque todavía no ha acabado Él conmigo y todavía tengo un propósito. Recuerdo que yo estaba llorando mucho y cuando el Señor me recordó de esto, yo paré de llorar. Había una paz en mí que no puedo explicar. Creo que sabiendo que el Señor iba a estar conmigo, me dio paz, me dio aliento. Cuando mis padres vinieron por mí, yo les dije, voy a estar bien, no se deben que preocupar. Mis papás me vieron como, like, what? La manera que yo actué, mis papás no lo podían creer. Y esta fuerza y este gozo, la fuerza y el gozo y la paz no vino de mí, pero el Señor. Yo sola no iba a poder ir por el proceso sola, pero el Señor fue el que me dio la fuerza. Y me acuerdo que llegué a mi casa. Y muchas personas, personas de la high school, personas, maestros míos, personas de la iglesia, amigos, personas, muchísimas personas vinieron a visitarme y me apoyaron. Y yo a cada uno le decía que el Señor era mi fuerza, que el Señor era mi aliento, que todavía tenía vida. Y les estaba diciendo a todos del milagro que el Señor hizo en mi vida, de que el Señor puso a un asistente médica, que puso a un sheriff ahí, que yo me caí donde había personas, que no me caí muy lejos, porque si me fuera caído muy lejos, a lo mejor no estuviera aquí. Que si no fueran reaccionado rápido, me fueran poniendo un torniquete en mi mano. No sé si no les mencioné, pero me pusieron un torniquete en mi mano. Si no fuera sido todo eso, yo no estuviera aquí. Pero el Señor puso cada cosa para que yo estuviera aquí hablando con ustedes. Y cuando yo les explico a las personas y ven el video y ven el milagro que el Señor hizo en mi vida, dicen, wow, ese no fui yo, no fue coincidencia,
No fue el mundo tratando de poner los remedios en mi vida para que yo estuviera aquí. No fue el Señor. Todo exactamente el momento que yo me caí, el momento que me ayudaron, el momento que me pusieron el torniquete, el helicóptero, todo pasó así. Ya casi llevo 3 años sin mi mano. A veces me quedo pensando y digo, wow, like, perdí mi mano a los 19 y acabo de cumplir 22. No puedo creer que ha sido tanto tiempo, como se escucha como no tanto, pero se escucha como tanto. Y realmente el Señor me ha ayudado a través de todo este proceso. Y no les voy a mentir, les voy a decir, ay sí, muy fuerte que soy y todo lo tengo así, I have it all together. No, porque realmente el que me ha ayudado es el Señor. Días que yo he sentido que no he podido, el Señor ha estado ahí. A través de una canción, a través de un versículo en la Biblia, a través de personas, el Señor siempre me ha enseñado su misericordia y me ha enseñado su gracia y me ha enseñado su amor y todavía me sigue enseñando eso. A veces sí me siento para abajo porque me duele la mano. No porque no la tengo, pero porque desde los 19 años hasta ahorita yo he tenido dolor todos los días. Dolor del 1 a 10 ha sido 8, 9, 10. Yo sé que esta vida no es para siempre. Pero si el Señor puede hacer algo a través de alguien escuchando este video, alguien escuchando mi testimonio, está bien. Porque al fin del día estamos aquí por la misericordia de Dios. Quiero dar muchas gracias al Señor. Muchas gracias a mi familia, a personas que me apoyaron. Así es como yo perdí mi mano a los 19 años. Aunque mi español no es tan profesional. Muchas gracias por escuchar este video. Y si gustan, den un like y suscríbanse ahí a mi canal para que pueda seguir haciendo videos así.